Yo el sábado, 5 de la tarde, salí de mi casa con mi nena de 3 años a hacer unas compras a las Meshi, porque ayer domingo bautizábamos a mi otra nena de 5 meses. Bueno, en esa yo voy por la avenida con mi nena, cerca de la salita más o menos, me cruza un compañero, me dice, ¿querés que te lleve? Yo le digo, bueno, dale. Me dice, bueno, hasta una cuadra antes del semáforo porque hay doblo para mi casa. Bueno, dale, está bien, ya me arrimás bastante. Y bueno, en esa él me baja, yo sigo caminando hasta el semáforo y me para el policía, un policía que no sé quién es, me dice, ¿quién era el de la moto? Yo le dije, era un compañero, me trajo hasta ahí, le digo yo. Me dice, bueno, pero ¿quién era? Era un compañero, le dije yo. Bueno, vamos para la comisaría. Me casa la nena, me casa a mí y me pasó por todo el parque, me llevó para la comisaría caminando, me llevó. Y en esa le digo yo, ¿pero por qué? Le digo yo, si no, vos no me podés llevar, estoy con una menor, tiene 3 años la nena. No, vamos para la comisaría, me dice. Bueno, dale. Ahí en la comisaría me empieza a decir, si vos no me decís el nombre, si vos no me decís quién era, te voy a dejar detenida. No, le digo yo, ¿cómo me vas a dejar detenida si estoy con mi nena? Le digo yo, tiene 3 años la nena. Te voy a dejar igual, te voy a dejar igual porque vos estás en una comisaría de menor, te voy a dejar hasta mañana, vas a cumplir 24 horas acá. Pasando buen rato, viene un muchacho de vestido de civil, seguramente era policía, me toma declaración, me dice que por qué estoy acá, y le digo yo que yo no podía estar ahí porque estaba con una nena de 3 años, me dice, bueno, andá nomás, me dice. Voy saliendo de la comisaría, el mismo policía me dice, no, vos no te vas de acá, me dice, vos quédate acá, me dice, entrá de vuelta. Y ahí la nena se pone a llorar que por qué, ya era de noche, más vamos para casa que es de noche. El policía casa y le dice a la nena, no, no, te vas a ir, te vas a quedar a cabo con tu mamá. Digo yo que no le diga eso a la nena porque me la está asustando, me la está poniendo, me la hace llorar. Y dice, no, no, pero ustedes se quedan acá, vos te quedas acá. Ah, bueno, le digo yo, listo, le digo yo. Me quedé sentada ahí bastante tiempo, me casa y me dice, ¿quién es el muchacho? No, le digo yo, era un compañero, ¿por qué lo querés el nombre? Yo lo conozco igual, le digo yo. No, pero si vos no me das el nombre, yo no te voy a dejar ir. Bueno, le digo yo, lo único que estás haciendo es hacer llorar a una nena de 3 años que no tenés por qué tenerme vos acá a mí. Le digo yo, me dice, vos quedate tranquila que estás en una comisaría de menor. Ah, bueno, le digo yo, está listo. Me estuvieron un buen rato ahí, después escuché que llamaron a la doctora vino, me dijo, disculpa la demora porque se demoró bastante. Le digo yo, me dijo, disculpa la demora, tengo mellizas, me dijo. Le digo yo, sí, doctora, yo también tengo una bebé de 5 meses, le digo yo, y la dejé sola bastante ya. Le digo yo, bueno, ahí la doctora me tomó la declaración, no me revisó tampoco, pero tampoco me habían golpeado nada, solamente verbales así, porque me decía cosas, me decía, te dejaron retirada, se me reía, me hacía llorar a la nena, le decía cosas a la nena. Y en ningún momento pregunté, le dije nada, yo le falté el respeto, nada, y así fue. La declaración, o sea, le expliqué cómo fue lo que pasó. ¿Lo que nos estás contando a nosotros? Sí, lo mismo. Y que el que estaba de civil me dijo, bueno, anda para tu casa, nomás quédate tranquila. Salía y no me dejaron salir. Le hice la denuncia, la doctora Modragón medio bastante mal también me trató, porque no sé si piensa que miento, que no tengo por qué mentir, que andaba con una nena de 3 años, dijo que iba a revisar las cámaras, que revise las cámaras. Y que yo quiero que esto se haga público porque no puede ser. Yo nunca en mi vida pisé la comisaría por ninguna, nunca tuve una denuncia, nunca me trataron mal a mí, yo no soy ninguna chorra ni nada. Y para que me hagan esto con mi nena de 3 años, que sufrió porque lloró como 2 horas la nena. Lloró 2 horas la nena dentro de la comisaría y el milico se me le reía en la cara a la nena.